Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, martes, julio 2. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y este ya sería el cuarto video que estoy subiendo el día de hoy. Por si no has pasado a ver mis videos anteriores, te invito a que pases a verlos. Y bueno, vámonos a la tienda de Dólar General. Hoy va a ser el último día para poder utilizar este cupón que dice 5 off en 25. Cuando gastas pues obviamente $5 de descuento cuando gastas 25, y eso empezó junio 30 y termina julio 2, así que hoy es el último día para utilizar este cupón, ya sea que te lo hayan dado de papel o en digital. Si no tienes la oportunidad de realizar esta compra el día de hoy, que sería martes, que es el último día para utilizar este cupón, puedes tú hacer esta compra el día sábado, que sería el día julio 6, con el cupón que regularmente nos ponen los días sábados de 5 off en 25, ¿ok? Así que puedes hacerla hoy o puedes esperarte hasta el día sábado que esté disponible ese cupón que nos pones todos los, que nos pone Dólar General todos los sábados, el de 5 off en 25. Yo me vine por el Fabuloso, como les había dicho ayer, quería hacer la oferta del Fabuloso. Este Fabuloso cuesta $8. Y recuerden que sigue en promoción, la promoción que dice el descuento instantáneo. Gastas 15, te estarán descontando $5 instantáneamente. Recuerden que es un descuento instantáneo, no tienen que darle clip a ningún cupón. Automáticamente tú llegas a los $15, el descuento instantáneo se hace, te quitan los $5, ¿ok? Tienes que llegar a los $15, tienes que hacer bien tu cuenta. Si eres nuevo, descárgate la aplicación con tu información personal. Al momento de pagar vas a poner tu número de teléfono en el KitPad, donde se te descontarán todos los cupones. Bueno, yo me traje el Fabuloso, me traje el Palmolive, ese cuesta $3.50, son parte de la misma promoción. Fabuloso, Palmolive, Suavitel, Colgate, ¿cuál es el otro? Morphe, creo que también es parte de la misma promoción, ¿ok? Y Ajax, ¿ok? Aquí está. Es este Morphe, Ajax, Suavitel y Fabuloso, ¿ok? Entonces, 8 más a 3.50 más este Suavitel que cuesta $4, hay uno que cuesta $4.50, así que chequen sus precios. Se me hace un total de $15.50 por estos tres productos. Ya llegué fácilmente a mi gastas 15, te descontarán $5 instantáneos. Para Fabuloso tenemos un cupón digital disponible de 75 centavos, que ahorita te lo muestro. Aquí está. Este es el cupón digital disponible para lo que es el Fabuloso. Quería meter esta de Lerwick, pero no encontré en mi tienda. Así que ese es un producto que también pueden meter. Para lo que es el Palmolive, aquí está el cupón de 75 centavos. Y para lo que es el Suavitel, aquí está el cupón de $1 para el Suavitel. ¿Ok? Ahí está el cupón de $1. Metí lo que son los productos de Dove. Dove están a 5.50 o 2x11. Para este tenemos un cupón digital de $5. Bueno, tenemos este de compras 1, obtén 1. ¿Ok? Compras 1, obtén 1. Ahí está. Y aparte hay otro que también se está juntando, otro cupón. La verdad, ese sí. Este sí es de $5 en la compra de 2. Este sí se te descuenta $5 en la compra de 2 en los productos. Este van a ser los productos de hombre, ¿ok? Dove, de hombre. Pero este sí no sé cuánto se va a descontar. Yo le calculo como $2.50 se descuenta, ¿ok? Porque es compras uno, obtén el segundo, es gratis. Como es $5.50 y el otro te descuentan $5. Yo me imagino que como $2.75, $2.50 te está descontando por uno este cupón, ¿ok? Entonces vas a necesitar este cupón, este del TOF, junto con el de $5 en dos, ¿ok? Con este. Y bueno, yo no encontré lo que son estos productos del Pluck. No encontré ese, se nos queda gratis $4 y cuestan $4 el producto, te queda completamente gratis. Lo que agregué fueron el Febreze. Este Febreze cuesta $3.35. Para este tenemos un cupón digital de $2.30. Esto lo estuve agregando y me faltaban 15 centavos para llegar a los $30 o más, porque recuerden que tengo que subir mi cuenta por el descuento instantáneo. Así que agregué estos dulces que cuestan 35 centavos. Agregué uno, ¿ok? Ahí está, todos los productos que ustedes tienen que darle clip y por favor escanear a cada uno para verificar que sean el producto correcto, ¿ok?
Cabe recalcar que esta oferta es solamente para el viejo sistema, creo. El viejo sistema, creo que son estas ofertas para el viejo sistema porque los dos cupones se me están aplicando, estos cupones del TOF. Creo que este sí va a ser solamente para el viejo sistema por los dos cupones del TOF. Aunque es uno digital del fabricante, este es un cupón de dólar general. Debería de aplicarse en los dos sistemas. Debería de aplicarse. Esta sí no estoy segura, porque este sí es un manufacturero. Pero la oferta de ayer del Bounty, esa sí era para el viejo sistema. Y esta yo la estoy haciendo en el viejo sistema, ¿ok? Viejo sistema yo la estoy haciendo. De esta no sabré decirle si es que trabaja en el nuevo sistema. No sabré decirle. Este es el viejo sistema, el que tengo aquí. La que hice del Bounty ayer, esa sí es para el viejo sistema solamente, ¿ok? Viejo sistema. Así que bueno, esta, la que estoy ahorita, es viejo sistema. Y por eso no me gusta dólar general. Porque viejo sistema, nuevo sistema, viejo sistema, nuevo sistema. Como que estamos ahí, ¿no? Horrible. Pero bueno, ahí están mis productos. Se me hizo un total de $30 y 20 centavos. Todos estos productos, $30 y 20 centavos. El descuento instantáneo me queda $5. Mi total baja a $25.20. Mi 5 off en 25 se descuenta. Cupón de Fabuloso de 75 centavos. Cupón de Palmolive de 75 centavos. Y cupón de Suavitel de $1. Cupón de 2 de $5. El cupón del carro, $2.30. Y el otro cupón que es compras un segundo gratis, pero que es cupón creo que de la tienda. Yo le hago el cálculo que tenía que descontar $2.50. Mi total a pagar según mis cuentas es un total de $17 y 30 centavos en cupones. Mi total a pagar serían $7 y 90 centavos. Ok, $7 y 90 centavos. Esto antes de los impuestos. Les muestro mi recibo. Recuerden que esto es un viejo sistema. Ahí están los Suavitel. Ahí está. Yo estaba viendo aquí que se me descontaron todos los cupones excepto el del Suavitel. No sé por qué el del Suavitel no se me descontó. Yo le di clip al de Suavitel. Entonces, si se me hubiera descontado el cupón de $1 del Suavitel, yo hubiera pagado $7 y 63 centavos. $7 y 63 centavos. No sé por qué no se me descontó, pero ahí está. Yo pagué por esta compra $8 y 63 centavos antes de los taxes, que creo que no es un mal precio. De casi una compra de $30 a pagar $8.63, pero yo estaba esperando pagar menos. El cupón que sí vi que no se me aplicó fue el de Suavitel. No sé, me pasó lo mismo con el cupón de las Coca-Colas. La vez pasada tampoco se me aplicó el cupón de las Coca-Colas. No sé qué está pasando en dólar general, pero bueno, ahí está. $8.63 por todos estos productos. Vamos a dividirlo, pero yo estaba supuesta a pagar 7.90. Yo hice la cuenta, más o menos 7.90, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos. 6 productos, pues menos como de $1 y centavos cada uno, que está súper bien para lo que es el Fabuloso, que es la botella grande de Fabuloso, Suavitel, Palmolive y pues el Dove. Está bien. Para mí se me hace súper bien el precio, ¿ok? Solo cupones digitales, así que espero que la puedan realizar. Como les comento, a mí no se me aplicó. Yo estaba viendo aquí y dije, pues no se me aplicó el cupón de Suavitel, que sería $1, pero todo, lo demás todo se me aplicó súper bien, así que mi total a pagar fueron $8 y 63 centavos, ¿ok? Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un feliz día. Hasta pronto. Bye.